situación de falta de personal. ¿Sí? Yo quería saludar a todos los diputadas y diputados de esta Cámara, también los imputados que hay en la Cámara, es un elemento extraño, pero es una cuestión que pasa en este Parlamento democrático, y creo que hay que saludarlo porque no debería ser normal que esto acontecese. También me gustaría hacer una pequeña reflexión. La verdad es que todos esperábamos que cuando Paula Prada subiese a estrado no fuese para hablar de deporte, sino que fuese para hablar de un tipo de cosas, de conversas telefónicas, de animalillos que fan luz, bueno, de esas cosas que son, digamos, lo que ahora mismo está preocupando a un conjunto importante de la sociedad. Pero el tema que nos trae a licencia deportiva única es un tema que, aunque que aparentemente parece menor, es un tema importante y trascendente. Porque detrás de esta decisión del Gobierno del Estado hay un modelo de cómo entiende el Estado y el conjunto de Estado Partido Popular. Yo veo esa decisión que, en definitiva, va en contra de los intereses del país, que es una decisión centralizadora y que no respeta las competencias que esta autonomía tiene. Pero lo más sorprendente es que el Partido Popular, cuando conoce que casi la totalidad de las federaciones deportivas de este país y de conjunto de países del resto del Estado están planteando que es inaceptable esta propuesta, pues, como siempre, quiere aparentar que quiere solucionar las cosas. Y para aparentarlo, hay una propuesta que, por cierto, con dos puntos de resolución firman 13 parlamentarios, quería ver en una reunión para redactar esta propuesta, en la que digo las cosas que no dicen absolutamente nada. Por ejemplo, en el ámbito deportivo, colaborar con la Administración General del Estado para adoptar medidas que vayan a simplificar los procedimientos administrativos y evitar innecesarios duplicados por los ciudadanos. Esto tanto como no va a aprobar nada. Nosotros planteamos una enmienda que lo que dice que hay que derogar el artículo que plantea la licencia federativa única. No entendemos que es contraria a las leyes del país. Pero es tanto así que en la exposición de motivos del proyecto de ley donde se aprueba esta modificación del proyecto de ley de racionalización del sector público, la exposición de motivos cuando habla de licencia deportiva única deja muy claro cuál es el objetivo. Porque dice, esta medida contribuye decisivamente a la extensión del principio de libertad del mercado. ¿Qué hay detrás de esta propuesta? Pues un concepto mercantilista de deporte. Y un concepto de deporte no federado y no profesional, y de deporte minoritario y de deporte de base, como un elemento para generar ingresos para las élites federativas que después fan o que fan con el conjunto de deporte de este país y del conjunto del Estado. Si el Partido Popular y el Gobierno Galego quieren ayudar al deporte, de base, o que tienen que hacer otras cuestiones. Primero, derogar esta propuesta. Y en segundo lugar, facilitar el acceso al deporte del conjunto de ciudadanos de este país. Porque todos conocemos que practicar deporte en este país no es gratuito y que las dificultades de los pequeños clubes para que los deportistas y sobre todo los menores puedan acceder al deporte en condiciones de calidad supone que en muchos casos sean las familias que tienen que aportar todos los meses una cantidad económica que fai que se ha asestado en este país nenos y nenas que dejen de practicar deporte porque sus pais no pueden abonar las cuotas que tienen que abonar los clubes para hacer deporte porque está absolutamente abandonado por parte del conjunto del Gobierno Galego. Un Gobierno Galego que incapaz, por ejemplo, de articular con calidad un deporte escolar con calidad o un deporte universitario o un deporte de enseñanza secundaria con calidad. Por lo tanto, para nos es inaceptable la propuesta porque supone drenar cartos a las federaciones nacionales para elevar a las federaciones estatales, pero que además no da ninguna solución. Los problemas del deporte no profesional de este país son de financiamiento, de capacidad y sobre todo de universalidad. En Galicia, a práctica do deporte base non é universal, porque está vencellada a que moitos pais teñen que facer fronte a cuotas para que os seus fillos practiquen deporte. Por lo tanto, ese é un problema que hai que articular, e non como continuar drenando dinheiro dos galegos e das galegas para federacións de ámbito estatal que despois utilizan, como todos sabemos, para cousas como as que se fan na federación estatal, por exemplo, de fútbol. Por lo tanto, esa era nuestra propuesta. Esperemos que en vez de una ambigüedad de que hay que plantear su Partido Popular, que aprobar algo que sirve para una cosa y para otro, acepten a nuestra enmienda que dice que lo que hay que hacer es derogar ese proyecto que incumple o que plantea la licencia única deportiva. Más nada y muchas gracias.